Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Designan a Jorge Luis Escandón Hernández, expresidente de Las Margaritas, como nuevo titular del Covach. Abandonan taxi cerca del Mercado Norte de Tuxtla. El conductor intentó asaltar a una pasajera. Panteones restringen accesos y establecen medidas sanitarias por Día de Muertos. En México, politiza jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con la UNAM. Considera viable un debate dentro y fuera de la máxima casa de estudios. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Buenas tardes a todos y todas, gracias por escucharnos y por vernos. Si nos están siguiendo a través de las plataformas El Diario de Chiapas, recuerde que esto se transmite totalmente en vivo a través de Facebook, de YouTube, tenemos también la cuenta de Twitter y de Instagram. Ahí mismo puede ver esta transmisión, así como en la página principal, que es diariodechiapas.com, a la que le agrega Diagonal Radio para sintonizarnos las 24 horas del día. Lo mismo sucede con la 97.7, la radio del diario. Gracias y vamos a comenzar a nombre de mi compañero Eric Ordóñez, su servidora Dora García de Alba. Vamos con la información de este día, ya jueves 28 de octubre, estamos a punto de cerrar este mes y cerraremos octubre con manifestaciones, en este caso por parte de integrantes del Sindicato de Trabajadores del DIF. Ahí en el DIF municipal exigieron sus reincorporaciones a sus áreas de trabajo lo más pronto posible. Por esta razón se manifestaron debido a que se encuentran en la incertidumbre de perder su empleo, seguramente por el cambio de administración. Y es que la tarde de este miércoles se manifestaron de manera pacífica portando pancartas para pedir su reinstalación en la antesala donde se realizaba la sesión de cabildo. Los inconformes increparon a Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal, al salir del recinto, y él argumentó que todavía no le han entregado el municipio. Por su parte, Gabriela García, representante de este Sindicato Único de Trabajadores del DIF, explicó que son 48 trabajadores de diferentes áreas los que están afectados y en esta incertidumbre por todavía conservar su empleo. Hablando de los temas migrantes, ha avanzado poco a poco la caravana que se había anunciado. Escuintla ahora se ha convertido en la parada del día de los migrantes. Se suman unos 600 migrantes a esta caravana que lucha contra el intenso calor y la amenaza latente de las redadas del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Ayer pernotaron en Villa Comaltitlán. Esta caravana migrante creció en número de integrantes tras su salida de Huixla, donde unos 600 extranjeros se sumaron al movimiento en ruta hacia la Ciudad de México. El contingente está integrado por mujeres y niños en su mayoría y avanza pese a las complicadas condiciones de temperatura en la región sur de Chiapas. Esto ha llevado a parar un par de ocasiones en lapsos de 2 horas por lo menos, pero ellos continúan con su marcha, tratando de llegar al centro de México justamente para poder llegar hasta los Estados Unidos. Y es que varios de ellos habían tramitado con anterioridad unos amparos. El destino meta Villa Comaltitlán, se hizo eterno pese a encontrarse a 17 kilómetros de Huixla. Aún así, el grupo avanzó a contracorriente en temperaturas que han alcanzado los 39 grados centígrados. Cerca de las 14 horas con 30 minutos, el grupo logró la tarea de arribo a esta pequeña población situada a 62 kilómetros de Tapachula. Es un punto de donde partió el contingente. Y hablando justamente de estos operativos que ha realizado en las últimas horas, el Instituto Nacional de Migración detuvo a algunos migrantes en este paso, en este camino que tienen hasta la frontera norte. A los agentes detuvieron a los integrantes de una familia que habían acudido a un centro de salud, esto en Villa Comaltitlán. Habían acudido para atender a una bebé de 2 meses que requería atención médica por indicios de neumonía. El activista Irineo Mujica llamó a los integrantes de esta caravana migrante
a que eviten salir de la explanada central. Esto ante el posible acecho del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional en las calles aledañas al centro de la localidad. Se ha contemplado hasta el momento que esta caravana migrante saldría hoy jueves a las 6 de la tarde, a las 6 horas más bien, es decir, temprano, desde este punto con destino al municipio de Escuintla, un trayecto de 21 kilómetros que podría tomarles hasta 8 horas realizarlo, ya que se detendrán con tal de cuidar la integridad de cientos de menores de edad. Es lo que le habíamos comentado hace un momento, que se les hizo eterno este paso también por Villa Comaltitlán, justamente porque tuvieron que pasar por condiciones adversas. Están realizando esta caravana casi a 40 grados centígrados. Y por cierto, incrementó, al menos en la capital chiapaneca, pasando a otros temas, incrementó la demanda en el Instituto Nacional de Migración, y es que en esta delegación tuxtleca son entre 90 a 100 ciudadanos extranjeros los que acuden al día para solicitar residencia temporal o permanente en nuestro país. En los últimos días, la afluencia de migrantes que esperan obtener sus documentos de regularización en el Instituto Nacional de Migración de Tuxtla Gutiérrez ha incrementado considerablemente y con ello también las denuncias. Esta situación afecta a todos y todas por igual. Así comentó Luis Alonso Rivera, quien es migrante de Honduras, ya que los que buscan tramitar su residencia o extender su periodo son tratados por igual. Por lo anterior, indicó que quienes por primera vez van a tramitar o quienes ya cuentan con algún permiso, pero solo necesitan renovación, tienen que realizar los mismos procedimientos burocráticos. Estas son sus expresiones. Dicen que tienen este papeleo de migración que les han dado hasta el momento fecha del 30 de septiembre. Dijeron que ya les iban a enviar un correo y estamos a punto de finalizar octubre y todavía no lo reciben. Además, hay quienes acuden con menores de edad, algunos todavía en brazos y se quedan a dormir durante días para no perder sus lugares y ser atendidos lo más pronto posible. Así lo apuntó Melvin Alexander, quien es migrante originario de El Salvador. Señalan también que solo están atendiendo a 50 personas. Hace casi 15 días se quedaron sin sistema porque supuestamente hicieron cambio de personal. Y cabe recordar que durante los últimos meses, el personal del Instituto Nacional de Migración ha mantenido el aplazamiento de cientos de trámites de migrantes caribeños y centroamericanos que solicitan residencia temporal o permanente en nuestro país. Estos trámites que deberían quedar resueltos entre 20 a 45 días hábiles, es decir, en un lapso de 3 meses aproximadamente, llegan a demorar hasta un año, incluso solo para obtener una cita. Quienes la solicitan deben esperar entre 4 a 6 meses para poder registrar una cita ante el instituto. Esta es la situación de miles de migrantes. Esto es lo que deben de pasar para solicitar ante el Instituto Nacional de Migración la tarjeta de residente temporal o de residente permanente, que es un documento oficial del extranjero con el que prueba que se encuentran de forma legal en el país, ya sea viviendo, trabajando o estudiando. Incluso señalan que ya hay quienes tienen este documento y desean renovarlo y enfrentan los mismos obstáculos y demoras que ponen en riesgo su estadía legal en nuestro país. Se ha hecho un señalamiento también por parte de la Interpol, quien busca por violación a un guatemalteco en nuestro estado. Se trata de un violador serial, el que estamos compartiendo en estos momentos. Es buscado por la Policía Internacional a petición de Guatemala. Un juzgado de Guatemala solicitó a la Policía Internacional, la Interpol, por sus siglas en inglés, localizar y detener al guatemalteco Yurán Ricardo Zúñiga Méndez, de 25 años. Hay una pesquisa de la Fiscalía que lo vincula con una serie de violaciones a mujeres y niñas en regiones del oriente del país. El Ministerio Público no ofreció detalles de este caso de Zúñiga Méndez porque el caso está en reserva, mientras que Yurán Ricardo Zúñiga Méndez es buscado ahora en 194 países. La Interpol activó la alerta de búsqueda a petición del Ministerio Público, que lo señala de ser un violador en serie. Sus más de 12 víctimas eran niñas entre 8 y 12 años de edad. Y bueno, vamos a cambiar de tema, si es que ante la demora también han incrementado las demandas ante el Instituto Nacional de Migración. Pero para tener las cifras exactas, estamos hablando de que son entre 90 hasta 100 ciudadanos extranjeros
los que acuden día con día a tratar de realizar estos trámites. Vamos a conocer la información de Ainer González. En la delegación tuxtleca del Instituto Nacional de Migración, son entre 90 a 100 ciudadanos extranjeros los que acuden al día para solicitar residencia temporal o permanente en México. En los últimos días, la afluencia de migrantes que esperan obtener sus documentos de regularización ante el Instituto Nacional de Migración de Tuxtla Gutiérrez ha incrementado y con ello también las denuncias. Esta situación afecta a todos y todas por igual, así lo comentó Luis Alonso Rivera, migrante de Honduras, ya que los que buscan tramitar su residencia o extender su periodo son tratados por igual. Por lo anterior, indicó que quienes por primera vez van a tramitar o quienes ya cuentan con algún permiso, pero solo necesitan renovación, tienen que realizar los mismos procedimientos burocráticos. Además, hay quienes acuden con menores de edad, algunos todavía en brazos, y se quedan a dormir durante días, para no perder sus lugares y ser atendidos lo más pronto posible. Así lo indicó Melvin Alexander, otro migrante, pero de El Salvador. Cabe recordar que durante los últimos meses, el personal del Instituto Nacional de Migración ha mantenido el aplazamiento de cientos de trámites de migrantes caribeños y centroamericanos que solicitan residencia temporal o permanente en México. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Gracias, Ainer, y le compartimos ahora mismo al nuevo integrante del COBACHE, quien será el director general de esta casa de estudios. La secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, entregó este miércoles, en representación del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, este nombramiento a Jorge Luis Escandón Hernández. Él será ahora el nuevo director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Lo exhortó a poner todo su empeño, su experiencia y dedicación a favor de la comunidad covachense, así como a conducirse con ética y profesionalismo a fin de garantizar avances en favor del Colegio de Bachilleres de Chiapas y de la Educación Media Superior. Rindió protesta como nuevo director general del COBACHE, Escandón Hernández, y agradeció la confianza otorgada para ocupar este cargo, comprometiéndose a realizar un trabajo transparente, honesto y acorde a las necesidades actuales de las y los estudiantes. Jorge Luis Escandón Hernández es egresado de la licenciatura en Relaciones Comerciales por el Instituto Politécnico Nacional y se ha desempeñado como presidente municipal de Las Margaritas en el periodo 2002-2004 y también en el 2018 a 2021. Además, se ha dedicado también a la actividad empresarial. Por otra parte, hablando de temas políticos en el marco de la organización de las estructuras del Partido Movimiento Regeneración Nacional, es decir, Morena, en Chiapas, se continúa todavía con los trabajos en el Distrito 5 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Hubo una reunión con los consejeros estatales y coordinadores de los municipios de San Juan Chamula, de San Juan Cancuc, San Lucas, Tenejapa, Sinacantán y San Cristóbal de las Casas. En esta reunión, que se llevó a cabo, la evaluación de los resultados obtenidos en el proceso electoral anterior. En estos 6 municipios que conforman el Distrito Federal no se obtuvieron resultados esperados. En lo municipal, solo obtuvieron 37.073 votos totales que le favorecieron a Morena. Es un resultado que compromete a reforzar los esfuerzos de estas estructuras operativas en todos los municipios. Se reconoció que la falta de convocatoria del Consejo y Comité Estatal de Morena en Chiapas para marcar las líneas de acción en la promoción y defensa del voto es lo que provocó estos resultados. El consejero nacional y secretario de organización, el licenciado Horacio Díaz Guillén, precisó que estos resultados obtenidos en la elección anterior no reflejan la voluntad de la sociedad y del compromiso que se tiene con el proyecto de nación que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, quien ha realizado una política de bienestar en beneficio de las personas más vulnerables. Vamos a compartirle ahora la encuesta de la semana que está disponible a través de nuestra cuenta de Twitter. Recuerde que nos encuentra como Diario Chiapas, arroba Diario Chiapas. Va a aparecerle la siguiente pregunta una vez que usted entre a nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué horario consideras más productivo? ¿De verdad? ¿El de verano o el de invierno? ¿Cuál de estos dos horarios consideras más productivo? Y es que recuerde que el próximo 31, el próximo domingo, usted tendrá que retrasar una hora su reloj. Aquí hacemos una pausa, es la primera y continuamos con más información después del corte. Estamos en Chiapas a Diario.
97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Restaurant Hong Kong, el auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con 3 gavetas en preventa a solo 50 mil pesos. O criptas individuales por 30 mil pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. Recordar a los muertos con cariño. Celebrar la fecha en la que la tristeza y el carácter festivo son enmarcados con calaveras de azúcar, el pan de muerto, el papel picado. Las ofrendas y las leyendas que se cuentan desde tiempos antiguos son parte de una tradición muy mexicana. El Día de Muertos. Diario TV Multimedia. Reviviendo nuestras tradiciones. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Bien, qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Gracias por estar en sintonía nuestra a través de esta emisión de Chiapas a Diario, a toda nuestra audiencia en San Cristóbal de las Casas, en Chiapa de Corzo, en Berriozábal, Cosocuautla, hasta donde nos escuchen. Hasta ahí, gracias por el favor de escucharnos esta tarde. Bien, vamos a continuar con la información. ¿Me indican, por favor, qué tema tenemos? Bien, fíjese que en la Ciudad de México se llevó a cabo este evento que encabezó el director del IMSS, Zoé Robledo, en donde reconoció al personal médico que ha estado al frente de la lucha contra el COVID. Es la entrega del premio Dr. Jesús Cumaté Rodríguez, que se entregó al médico Luis Vicente Gómez Bañuelos del Hospital número 33 de Tepic, Nayarit. Además, se otorgaron reconocimientos al mérito médico Afore 21, Banorte, Fundación IMSS y diplomas del Programa de Reconocimiento de la Atención Médica de Calidad. La formación de médicos no solo es curar, el Instituto avanza en la medicina preventiva y en la cultura de la salud, dijo el doctor Antonio Fraga Mouret. Gracias al IMSS, casi la mitad de la población del país recibe atención médica integral con prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
dijo la doctora Célida Duque Molina. En el marco de la ceremonia institucional del Día de las Médicas y los Médicos, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoe Robledo, afirmó que gracias al personal de salud del IMSS es más grande y fuerte, y eso se ha demostrado durante la pandemia de COVID-19. Previo a la ceremonia, se reveló el busto del doctor, develó el busto del doctor Antonio Fraga Mouret en la Plaza de las Médicas y los Médicos Ilustres, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, como reconocimiento a su labor de investigación y generación de conocimiento en el campo de la medicina. Y por cierto, también el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un reconocimiento por las 500 sesiones que se han realizado en el Consejo de Salud. El gobernador destacó que el Consejo de Seguridad en Salud cumplió estas 500 sesiones de trabajo hace 2 días y refirió que todos los días están muy pendientes de todos los acontecimientos en esta materia, pero dando prioridad especial a la pandemia por el COVID-19, y agradeció la labor por el bienestar del pueblo de Chiapas. Vamos a escuchar a continuación a Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas. Un mensaje muy importante para el Consejo de Seguridad y Salud. Hace 2 días cumplieron 500 sesiones de trabajo. Están todos los días muy pendientes de todos los acontecimientos en esta materia, pero prioritariamente y de manera especial para estar atentos a esta pandemia mundial del COVID-19. Entonces, un abrazo muy fraternal desde la Mesa de Seguridad a todo el Consejo de Seguridad en Salud, que están trabajando con mucha responsabilidad, con cariño a Chiapas. Y en otro orden de ideas y adentrándonos a las festividades que están próximas, el Día de Muertos y con ello la operatividad que se mantendrá en los diversos municipios de la capital chiapaneca y en otros, por ejemplo, Tonalá. Allá hay una restricción a las bebidas alcohólicas y a los menores de edad, son las prohibiciones del ayuntamiento para la próxima celebración del Día de Muertos. A pocos días de celebrar estas fiestas tradicionales, una de las más populares de México, el ayuntamiento ha dispuesto a través de la Dirección de Servicios Primarios que el día 1 y 2 de noviembre el Campo Santo estará abierto al público en general, con la prohibición de introducir bebidas embriagantes y menores de edad. Esto, le repito, en el municipio de Tonalá. En otros municipios, como en Tuxtla Gutiérrez, hay restricciones también un poco más accesibles, seguramente, como en el panteón municipal de la ciudad. Otros panteones, aquí en Tuxtla Gutiérrez, el ejidal de Plan de Ayala anunció que mantendrá sus puertas cerradas durante estos festejos de Día de Muertos. Pero en Tonalá la determinación fue contundente: abierto al público en general, menos a los menores de edad, y queda prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas. Más adelante también le compartiremos información de lo que ocurrió por la mañana en el mercado 5 de mayo, y es que les han impedido justamente colocar todos sus puestos, sus productos en el exterior del mercado, como lo hacen todos los años. Más adelante le vamos a compartir los detalles. Mientras tanto, también en el 5 de mayo hubo una denuncia, y es que encontraron una de estas unidades recolectoras de Veolia, de Proactiva Veolia, que justamente tiene una falla, aparentemente por una falta de mantenimiento. El problema aquí es que esta unidad recolectora de basura tiene una derrama de lixiviados debido al mal estado de la unidad y la falta de un contenedor también para estos líquidos, que además hay que señalar son sumamente tóxicos y altamente contaminantes. Le recordamos esto frente a un mercado público. Esto fue lo que ocurrió en el mercado 5 de mayo. Y bueno, por otra parte, informarles que estamos a nada del Buen Fin y por ende ya se están preparando los comercios locales y por supuesto los nacionales. Este anuncio se ha dado, se estará realizando del 10 al 16 de noviembre y se busca aportar a la reactivación económica en la entidad. En el mes de noviembre, como por antaño ha sido, el Buen Fin es el mecanismo que planteó el gobierno federal desde hace ya varios años para poder reactivar la economía
pandemia al cierre justamente del año. Con las debidas recomendaciones para no hacer los usos indebidos de las tarjetas de crédito y demás. Eden Gómez nos presenta detalles. Informarles que con la firme intención de tener una reactivación económica de manera importante, la Canaco Servitur, de manera conjunta con diversas instancias comerciales, anunciaron lo que serán los detalles correspondientes al Buen Fin 2021, el cual tendrá cabida del 10 al 16 de noviembre. La intención, la reactivación económica, por lo que se espera una derrama económica arriba de los 200 millones de pesos a nivel nacional. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de la Canaco en Tuxtla Gutiérrez. A la cuenta regresiva para la 12ª edición del programa comercial más importante del año, que de manera especial y debido a las circunstancias atípicas generadas por la pandemia, nuevamente tendrá un periodo más amplio del 10 al 16 de noviembre próximo, con el objetivo de ofrecer productos y servicios a los mejores precios o con excelentes oportunidades de pago, en búsqueda de ser un gran apoyo para la reactivación económica de las empresas, sin dejar de lado el cumplimiento del tema sanitario. Hasta el día de hoy, Canaco Tuxtla, hemos logrado registrar a 200 empresas para esta nueva edición del Buen Fin. De esta manera, pues dejaron abierta la posibilidad a quienes no están inscritos o dados de alta a la Canaco a que también conformen o sean parte de esta de este programa que ha buscado la reactivación económica. Hoy se están lanzando estos 7 días para, con esto, primero que nada, abonar al tema de salud, es decir, que no hayan aglomeraciones porque solo pudieran haber pocos días. Sin embargo, también dijeron, cuidarán todas las formas y también protocolos necesarios en el tema de salud y también, por supuesto, pretenden seguir abonando al tema económico en el estado de Chiapas. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Bueno, vamos a seguir con otro tipo de informaciones. Tenga mucho cuidado, sobre todo con aquellos que se hacen pasar por funcionarios o por aquellos que dicen ser servidores de la nación. Existe esta denuncia de unos extorsionadores allá en el municipio de Tonalá. Dicen ser trabajadores del ayuntamiento y han acudido con estas personas adultas con la finalidad de cerciorarse que van a dar apoyos de recursos. Estos programas del bienestar son recursos económicos, despensas, medicamentos mensuales, esa es la promesa. Son alrededor de 10 personas que acudieron a la presidencia municipal que han manifestado que estos sujetos llegan a los hogares y les piden que les den la cantidad, escuche y ponga atención, la cantidad de 8,000 pesos para que los afilien y tengan el beneficio de estos programas sociales. Esto es totalmente falso, no deben cobrarle absolutamente nada para registrarlos. Ante estos falsos servidores de la nación, la presidencia exhorta a toda la población en general, se les informa que a estas personas que se hacen pasar por trabajadores del gobierno, que los denuncien, no están dando apoyos económicos, están engañando a la gente y piden este dinero a cambio de inscribirlos. Esto es totalmente falso, así que piden a la sociedad que denuncien si les llega a pasar un caso de estos, y son los papeles que ahora mismo están circulando, los que les compartimos a través de las redes sociales, que demuestran todo lo que les están prometiendo, despensa, dinero, medicamentos mensuales, a cambio de que ellos paguen 8,000 pesos. Esto es totalmente falso. Antes de que hagamos una pausa, a la mitad de esta emisión de Chiapas a Diario, vamos a recorrer a través de los ojos del diario las vialidades más importantes de la ciudad y cómo lucen en este momento, como casi siempre a esta hora, cerca de la plaza comercial ubicada en la Quinta Norte y en la incorporación del Libramiento Norte, el tránsito de oriente a poniente un poco pesado, en tanto que el carril contrario de poniente a oriente luce justamente en este momento fluido. Este es una de las miradas a través de los ojos del diario de Chiapas. Vamos a otro punto de la ciudad, en donde en este momento también se registra tránsito fluido. Es el Boulevard Laguitos, aquí en Tuxtla Gutiérrez, al poniente de Tuxtla Gutiérrez. Tránsito fluido, pero pesado, sobre el carril que conduce de oriente a poniente, en tanto que el carril contrario
luce con mayor calma. No se adelante, respete el paso de cebra, que las cámaras del Diario de Chiapas evidencian a los malos e indisciplinados conductores. 2:30 p.m, una pausa y volvemos con más. Recordar a los muertos con cariño. Celebrar la fecha en la que la tristeza y el carácter festivo son enmarcados con calaveras de azúcar, el pan de muerto, el papel picado, las ofrendas y las leyendas que se cuentan desde tiempos antiguos son parte de una tradición muy mexicana. El Día de Muertos. Diario TV Multimedia. Reviviendo nuestras tradiciones. Restaurante Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurante Hong Kong. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Sumérgete a la orilla del mar, disfruta de un ambiente natural rodeado de manglares y haz de tu estancia la mejor experiencia para descansar en familia. Manglares Hotel Boutique, restaurante con un amplio menú, piscina, zona Wi-Fi, TV, aire acondicionado y spa. Chocohuital, Pijijiapan, Chiapas. Clínica Benar y Fundación Toledo, en consideración a las peticiones del público participante, han decidido ampliar la fecha límite de la convocatoria para que todos los artistas visuales jóvenes de entre 18 y 36 años puedan inscribirse a este concurso. La nueva fecha límite será el 13 de noviembre de 2021. Y recuerda, la inscripción es totalmente gratis. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org. Para mayores informes, envíe un mail a contacto.fundaciontoledo@gmail.com. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Gracias. Qué gusto de verdad que todavía nos esté sintonizando, se los agradecemos. Estamos a través de la 97.7, la radio del diario. Y bueno, queríamos compartirle la siguiente información. Esto fue lo que ocurrió por la mañana en el Mercado Público 5 de Mayo, acá en Tuxtla Gutiérrez. Y es que existe la denuncia de, en particular, se trata de una locataria. Sin embargo, todos los comerciantes de este mercado público también salieron en favor a respaldarla. Lo que ocurre es que a ella le negaron este permiso para que pudiera instalarse en el exterior del mercado público. Esto lo hacen todos los años con motivo del Día de Muertos. Salen justamente a eso, a vender sus productos como la flor de cempasúchil y los dulces típicos de esta temporada, únicamente por estos días, y pagan un permiso que corresponde a 100 pesos. Ella pagó este permiso, pero además mantiene una deuda. Afortunadamente tuve oportunidad de platicar con ella y ella también tuvo la confianza de comentar lo siguiente. Efectivamente, a todos nos ha pegado la pandemia, han sido momentos muy difíciles los que se han vivido, especialmente para todos aquellos comerciantes. Y en el caso de ella en particular, vivió por esta situación en la que perdió a su madre. En este caso, ella era originalmente la dueña de estos locales comerciales en el 5 de mayo. Y esto lo perdió por una enfermedad crónica. Resulta que mientras ella recibía el tratamiento, mientras ella acompañaba a su mamá a estos tratamientos, se descuidaron estos negocios y contrajo una deuda con el mercado, la cual ha tratado de saldar en los últimos 2 años.
Y resulta que el día de ayer le habían solicitado pagar mil pesos, abonarlos a esta deuda, para que le permitieran darle este permiso y así ella pudiera vender en estos días, en estas fechas de Día de Muertos. A lo cual se llevó la sorpresa porque el día de hoy se lo negaron rotundamente, incluso le advirtieron que iban a recoger toda su mercancía este día. Por eso se pronunciaron los locatarios, por eso pidieron justamente a los medios de comunicación que compartiéramos esta noticia. Y cabe señalar que en el momento en el cual nos logramos acercar a los comerciantes, habían arribado también autoridades ahí mismas del mercado, administrativos, que seguramente llegaban justamente a realizar esta acción, a retirarla del lugar. En ese momento no quisieron dar declaraciones y se fueron. Ante esta situación, ellos realizaron una rueda de prensa. Más adelante le queremos compartir justamente lo que ellos declararon, y es que es la primera vez que les ocurre porque llevan 40 años realizando esto. Van a las afueras del mercado, colocan sus productos y los venden únicamente estos días, desde hace 40 años. Y ahora solo a ella la están señalando. Una persona más, también comerciante, hizo este hincapié en que debía 6,000 pesos también al mercado, pero a ella no la mandaron a llamar a la administración y no le negaron tampoco instalarse a las afueras. Pues bien, esta es la situación que se está viviendo en Tuxtla Gutiérrez y desde luego genera mucha inconformidad y sobre todo impotencia para estas personas que dependen de estos comercios, que dependen, que viven al día sobre todo de sus ventas, especialmente en esta temporada en la que lo único que buscan es recuperarse. Vamos a ver si tenemos el material listo. Nuestro compañero Marco Alvarado fue el que realizó esta transmisión. Más adelante se los vamos a compartir completo. Continuamos con la información del día. En tanto podemos presentarles estos testimonios, porque es importante que usted conozca la situación que prevalece con el ayuntamiento, porque propiamente es algo que debe vigilar el ayuntamiento, evitar estos casos. Quiero compartirle que derivado de una serie de operativos para prevenir el robo a cuentavientes y a comercio, elementos de policía municipal y estatal detuvieron a dos sujetos a quienes le aseguraron $4,000 y diversas dosis de drogas. Los hechos se registraron sobre el Boulevard Belisario Domínguez y Quinta Poniente, fraccionamiento Moctezuma. De acuerdo a los reportes, los efectivos fueron alertados por la actitud sospechosa de un hombre en las inmediaciones de una sucursal bancaria, por lo que se trasladaron al lugar de los hechos. Al arribar, se presentaron e entrevistaron a Eddie N., de 38 años, a quien durante una revisión de rutina le fueron aseguradas 4 bolsitas transparentes que contenían hierba seca con las características propias de la marihuana. Junto a él fue identificada Iris N., de 51 años, a quien le fueron localizados en un bolso de mano 200 billetes de $20 cada uno, haciendo un total de $4,000, así como 4 bolsitas transparentes con presunta marihuana. Ambos sujetos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público como probables responsables de los delitos de recursos de procedencia ilícita y contra la salud. Muy bien, en estos momentos ya le vamos a compartirles el caso de los comerciantes, los locatarios del mercado público 5 de mayo. Ellos denuncian que durante estas festividades les advirtió el ayuntamiento que van a levantar sus mercancías y a algunos no les va a permitir vender sus productos. Adelante. En el mercado público 5 de mayo, un grupo de locatarios está inconforme con la prohibición de venta para al menos 5 comerciantes, esto durante las festividades del Día de Muertos, y es que advierten que si el ayuntamiento levanta la mercancía, podría haber un enfrentamiento. El motivo es porque cada año, desde hace 40 años, 48 años, los compañeros tenemos la tradición de salir a vender a las calles, a lo que es la orilla de la banqueta. Pero este año no están otorgando el permiso porque hay algunos adeudos, con esto son 2 años. Nosotros no venimos a pedirle dinero, solamente que nos otorguen ampliación de horario, que apenas ayer lo dieron el permiso, pero hay algunas compañeras que no les están dando el permiso de salir a vender sobre las banquetas con la amenaza de enviar fiscales. Hemos tenido problemas con el director de mercados porque hemos enviado solicitudes en donde pedimos mantenimiento al mercado,
para los baños, que no le miento que al mes creo que se descomponen y tarda casi un mes otra vez descompuesto, y es una, la verdad, entramos por necesidad, ¿sí? Y esas quejas las hemos subido, y lo cual el director de mercado nos ha dado la negativa. Nos dice que no hay apoyo suficiente. Le digo, pero es que para esa solicitud no necesitamos de muchos. Es obvio que el baño se descompone a cada rato. Hace poco se cayó un ventilador en el pasillo del pollo. Fue a mediodía, gracias a Dios no le cayó a ningún cliente. La luz tiene problemas, ya tiene de años, el cual comisión nos dijo que no les corresponde, que le corresponde a este municipio. Y lo cual, los de comisión nos dijeron que de repente la luz se va a ir o puede provocar. Y es que supuestamente la administración del mercado 5 de mayo decidió no permitir la venta a estos locatarios porque tienen adeudos. No obstante, la versión de los vendedores es que se trata de una represión porque se han quejado de las condiciones en las que está este centro de abastos, por la falta de mantenimiento y de transparencia en el uso de los recursos que se generan, y ven en esta decisión una represalia que no están dispuestos a tolerar. Responsabilizamos al presidente municipal de la situación que llegue a pasar aquí en el mercado, porque a la compañera le dijeron que van a mandar fiscales para levantarla. Tenemos casi 2 años de una crisis económica que nos ha afectado más a nosotros, de los pequeños comerciantes. Ahorita le dijimos que nos muestre el oficio donde se le niega el permiso aquí al mercado 5 de mayo para vender en la banqueta. En el mercado del centro hay una exposición, ahí es donde venden tamales. Les están otorgando esas facilidades. ¿Y por qué aquí no? Y ella se niega a mostrar el oficio. Aquí, como ya nosotros somos un comité de locatarios que hemos cuestionado y denunciado la situación del mercado, es por eso precisamente creo que, y como la compañera es parte también de integrante del comité, es la represión que ella está dando. Porque anteriormente también levantó mesas y sillas y nosotros fuimos a recuperar, cuando sabemos que las mesas nos sirven para exponer algunos productos para que sean más vistos por los clientes. Entonces, para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Bueno, pues una situación de abuso. Fíjese, es lamentable que tengan que padecer esto las personas cuya actividad diaria es la que les permite el sustento. Es decir, ellos no tienen un sueldo, ellos no tienen un patrón que les va a pagar sí o sí, tienen que vender para vivir. Y en efecto, también tenemos la obligación de cumplir con nuestras obligaciones, pero ante estas situaciones debería haber una flexibilidad, tal vez de las autoridades, o estrategias más amables con la economía. Estamos, creo, todos pasando situaciones complejas, o para todos ha sido complejo recuperarnos económicamente luego de la pandemia. Sin embargo, insisto, siempre habrá mecanismos. Cuando se quiere ayudar, de verdad que se puede. Lo siguiente, se lo comparto, pero reflexiónelo usted. Por lo que ya sabe que ha sucedido en los últimos días en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Dejaron abandonado un taxi. Lo dejaron abandonado minutos antes de que hubieran intentado asaltar a una pasajera. Fue a primeras horas de este miércoles. La agraviada fue auxiliada por un vigilante del Mercado del Norte. Según la información que se recabó, en el lugar, al parecer, la unidad de transporte público era perseguida por policías, quienes fueron alertados sobre el taxi que intentó asaltar a una mujer, y fue en la octava norte, esquina con 12 Poniente, que fue dejado abandonado. La mujer presentaba crisis nerviosa y fue auxiliada por un vigilante. Véalo bien. Si usted nos está viendo a través de Diario TV Multimedia o nos escucha a través del 97.7, le comento, esta unidad, y puede verificarlo en nuestras plataformas por si usted fue víctima de este taxi o pseudo-taxi, denúncielo. Los uniformados se hicieron cargo de la unidad Nissan tipo Versa con número económico 9794 y placas de circulación, no es Versa, es TIDA, y placas de circulación del estado de Chiapas, que fue puesto a disposición del Ministerio Público. En tanto, la agraviada procedió a interponer su querella. Ahí está ese taxi, amigos de la radio del 97.7, el número económico 4794, es un Nissan TIDA.
4794, el número económico, le repito, Nissan Tida. Si usted fue víctima de este taxi, denúncielo, denúncielo. Al menos para que seamos estadística y cuando hagan cuantificación de los delitos, de las denuncias hechas, interpuestas, pues sepamos que tampoco estamos tan seguros como luego nos dicen. En este momento vamos a hacer una pausa, ya es la última, pero nos falta más de qué informarle. Estamos en Chiapas a Diario, totalmente en vivo. Continuamos. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Clínica Benard y Fundación Toledo, en consideración a las peticiones del público participante, han decidido ampliar la fecha límite de la convocatoria para que todos los artistas visuales jóvenes de entre 18 y 36 años puedan inscribirse a este concurso. La nueva fecha límite será el 13 de noviembre de 2021. Y recuerda, la inscripción es totalmente gratis. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org. Para mayores informes, envíe un mail a contacto.fundaciontoledo@gmail.com. Recordar a los muertos con cariño. Celebrar la fecha en la que la tristeza y el carácter festivo son enmarcados con calaveras de azúcar, el pan de muerto, el papel picado, las ofrendas y las leyendas que se cuentan desde tiempos antiguos son parte de una tradición muy mexicana. El Día de Muertos. Diario TV Multimedia. Reviviendo nuestras tradiciones. Continúa con nosotros, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Usted escucha Chiapas a Diario a través de 97.7, la radio del diario. Fíjese que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la UNAM, la máxima casa de estudios, realice una marcha contra él y no un paro de 48 horas como presuntamente está convocando. Ayer estaba viendo, cito textual, que están convocando a un paro de 48 horas, por lo que dije que yo lo propondría mejor que hicieran una marcha, que se avivaran pacíficamente, pero paros no quieren estar en clases presenciales. No, dice, una manifestación pacífica que dejen atrás la desidia, la comodidad y aunque sea en contra de nosotros, se manifiesten. El presidente no tiene ni tantita idea de lo que es el proceso, nos ponen en una misma bolsa todos. El proceso educativo a distancia, créame, es mucho más sencillo de manera presencial que todo el trabajo que conlleva para quienes de verdad ejercen, por supuesto, la cátedra, para quienes nos dedicamos. No es un trabajo sencillo, ¿no? El desdén con el que el presidente lo presenta, eso es lo que está pésimamente mal. Desde Yucatán, el mandatario federal aseguró que no quiere afectar la autonomía de la universidad.
ni se quiere inmiscuir en las decisiones que tome e insistió en varias ocasiones que la institución regrese a clases presenciales. Pues es una de las pocas escuelas que sigue en línea. No es cierto. El mandatario también cuestionó cómo eligen a su rector, porque aunque formalmente es el Consejo Universitario, en realidad dijo que lo hace el exrector José Narro Robles, quien también fue secretario de Salud con Enrique Peña Nieto. Esta es la sexta conferencia consecutiva en la que el mandatario hace una crítica a la UNAM. ¿Por qué la hace? Porque los especialistas de la UNAM no han estado de acuerdo con lo que el presidente ha dicho, y no siempre la UNAM ha estado de acuerdo con lo que dicen los presidentes. Sin embargo, vemos una vez más pues el capricho del presidente. Es que es muy sencillo, es un organismo autónomo, ¿no? Que por supuesto recibe dinero del gobierno federal. Sin embargo, eso no le da al presidente el derecho de poder disponer sobre la autonomía de esta universidad, y menos cuestionarla. Creo que es un mal ejemplo del respeto a las instituciones. Bueno, el presidente también aclaró que va a recibir apoyo la universidad. Justamente señaló esto, que a pesar de todo, él justamente no va a inmiscuirse en estas decisiones, además que no va a fiscalizar nada, así lo aseguró, y que van a ser respetuosos, señala, de la autonomía de esta universidad. Vamos ahora mismo a comunicarnos hasta la Ciudad de México con Luis Carlos Silva, y también vamos a retomar este mismo tema, pero ahora desde la postura de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien asegura y considera que es viable un debate con la Universidad Autónoma de México. Los detalles, Luis Carlos Silva, qué gusto saludarte. El gusto es para mí, Dorita, amigos del auditorio, gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, con una Universidad Nacional Autónoma de México plural, multifacética y en la cual haya un libre pensamiento y sobre todo libertad de cátedra, es lo que plantea Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno, que se escuchen todas las expresiones, todas las voces, que nadie esté ajeno al diálogo, pero también que no haya hipócritas, así les llama a aquellos que desafortunadamente, dice, estudiaron en la UNAM, no son gente universitaria, y hablan pestes de precisamente de la máxima casa de estudios. Y para muestra un botón, precisamente ella, que cursó alguna licenciatura en esta misma universidad, o como el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que con un bajo promedio académico y con 14 años para terminar una licenciatura, habla de un tema de la situación que vive la máxima casa de estudios. Y es que, Dorita, auditorio, para entender lo que está pasando en la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las 7 universidades más prestigiadas de América Latina, y entre las 60 mejores del mundo, se habla de que este foro de análisis para saber qué es lo que le pasa a la UNAM, deben de participar todos, académicos, estudiantes, catedráticos, personal también de docencia y sobre todo aquellos expertos e investigadores, politólogos, sociólogos, académicos, todos aquellos que tienen una manera de conocer a la UNAM y de expresar cuáles son sus puntos importantes y aquellos que son que deben de atenderse de una mejor manera. Y es que ahorita, auditorio, para clarificar qué es lo que ocurre en la UNAM, también Claudia Sheinbaum advierte que hoy México es diferente al de hace 2, 3 o 4 sexenios. Finalmente te doy cuenta y te informo que en el caso de Rosario Robles Berlanga, también fue, cambiando rápidamente de tema, José Manuel Hernández García, que fue su ex escolta y un capitán en retiro, pues apareció muerto en el estado de Veracruz, en Minatitlán, un tema que trae pues ampula hoy en las redes sociales, porque se trata de una persona que estuvo muy ligado laboralmente hablando con la también jefa de gobierno y exsecretaria de Estado, y que está involucrada en el tema de la estafa maestra. Te mando un abrazo, hasta aquí mi reporte, y como siempre, que pases una excelente tarde. Muchas gracias, Luis Carlos. Igual te deseamos que pases una excelente tarde. Bien, en otro orden de ideas, y antes de finalizar esta emisión, en Querétaro hoy se entregó la solicitud de amparo colectivo con el cual 9 menores de edad buscan ser vacunados contra el COVID-19. Esto lo informó una diputada local. Lo anterior como parte de la campaña de amparos colectivos que la funcionaria promueve desde hace poco más de un mes, luego de que se presentó el primer amparo que obtuvo suspensión provisional, con la cual se logró un menor con diabetes mellitus tipo 1 fuera inmunizado el 21 de septiembre. Hasta ahora,
Un total de 20 niños, algunos con comorbilidades, ya recibieron su vacuna en el estado. Se informó que se están conformando los expedientes y se dará seguimiento legal a estos amparos colectivos. Las niñas, niños y adolescentes están regresando a clases, sin embargo, no se ha garantizado su derecho a la salud. Explicó que este es un primer grupo de amparos de 48 carpetas completas por presentar y que lo harán por bloques, ya que debido a la pandemia no pueden hacerlo todos juntos. La diputada mencionó que los papás de los menores tienen que presentar determinada documentación para conformar los expedientes, los cuales tienen que solicitar a las escuelas con sus médicos y conforme van entregándolos, se van integrando. Comentó que si bien son sanos, los 9 niños del bloque de amparos que se presentó han recibido solicitudes de menores que presentan comorbilidades, en su mayoría diabetes tipo 1, asma y epilepsia. Seguimos con el tema de la vacunación y es que ahora la Organización Mundial de la Salud, pidió a la comunidad internacional la aportación de 23.400 millones de dólares a su programa de distribución de vacunas y otras herramientas contra COVID-19. Una partida con la que afirmaron puede evitarse la muerte de hasta 5 millones de personas. Le repito, piden la aportación de 23.400 millones de dólares. Esta financiación que pide la Organización Mundial de la Salud calcula que necesita durante los próximos 12 meses su acelerador, que por sus siglas es el acceso a herramientas contra la COVID-19, el que puede permitir al mundo ahorrarse pérdidas por las crisis sanitarias de unos 5.3 billones de dólares, así como acelerar el fin de la pandemia, es lo que señalaron en un comunicado. La pandemia hasta el momento ha causado 4.9 millones de muertos en el planeta, aunque esta Organización Mundial de la Salud advierte que la cifra podría doblarse hasta los 10 millones el próximo año si persiste la desigualdad, la desigual distribución de vacunas y otras armas contra el COVID-19. Con este dinero solicitado, este acelerador persigue el objetivo de aumentar la distribución de vacunas a este programa conocido como COVAX, pero también facilitar la disponibilidad de test de diagnóstico, de tratamientos y de equipos de protección, especialmente en los países en desarrollo. Los 23.400 millones de dólares requeridos por la OMS es poco en comparación con los billones en pérdidas que se estima que ha tenido el mundo a causa de la pandemia. Recién le comentábamos la designación del nuevo director del COVAX, Jorge Luis Escandón Hernández, quien ha sostenido ya una reunión con todos los trabajadores del COVAX. El recién nombrado director dirigió esta tarde un mensaje a trabajadoras y trabajadores administrativos de este subsistema educativo, a quienes pidió sumarse al trabajo conjunto en favor de la juventud chiapaneca. Tras asumir su responsabilidad, el que por cierto es exalcalde de Las Margaritas, esta responsabilidad conferida por el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, el nuevo titular convocó al personal administrativo y docente a continuar en la misma dinámica de responsabilidad para redoblar esfuerzos en trabajos que beneficien a las y los alumnos del subsistema de educación media superior más grande del estado y del país. Ya nos despedimos, pero el día de mañana todavía lo esperamos a las 2 de la tarde.